Árboles, ver los edificios y hasta del simple hecho de subirse de nuevo a un vehículo. Pero aún con ese aire de libertad que respira profundamente, también se asoma el hombre de las relaciones poderosas, tal vez insospechadas. Alejado de la política partidista, aún está el personaje que brilló durante el sexenio de su hermano Carlos Salinas, pero que contrasta con el huésped por 10 años del penal de máxima seguridad de La Palma. A poco más de 6 años de recobrar su libertad, Raúl Salinas Oiga, de política, ¿cómo anda la situación? ¿Usted está... Pues cuénteme usted, yo estoy totalmente retirado. Sí. ¿Y cuál fue, qué opina, por ejemplo, del combate al narcotráfico ahorita por el gobierno del señor presidente Calderón? El señor presidente ha sido muy valiente, ha tomado decisiones muy importantes y todos los mexicanos deben estar con nuestro presidente. ¿Se le parece acertada la forma en cómo se está combatiendo? Bueno, todas las políticas públicas tienen un plazo de maduración, pues el señor presidente ha hecho un gran esfuerzo y debemos estar con el presidente. ¿Usted está apoyando ahorita algún candidato? No, yo se dice que no me meto para nada en política. Se dice que su hermano está apoyando directamente ahí a Enrique Peña Nieto. He oído muchas cosas, sí. Bueno, yo sé que mi hermano siempre apoyará al PRI. ¿Usted está apoyando ahorita ahí al PRI? No me meto en política para nada. Oiga, del asunto que quedó atrás de las acusaciones que se le hicieron. Bueno, gracias a Dios todo eso se fue aclarando y fue motivo de una persecución política de esas que desgraciadamente suceden en este país, que no debieran suceder, pero aquí estamos, ¿no? Tengo 6 nietos y le doy gracias a Dios. Oiga, y bueno, remontándome a ese tiempo, ¿por qué dice que fue una acusación política? Porque no había ningún fundamento legal y solamente fue una intención, ¿no? Usted estuvo en prisión alrededor de 10 años. Más de 10 años, sí. 10 años y 3 meses. ¿Y qué le pareció ese tiempo que estuvo espantoso, en prisión? Muy fuerte. ¿Cuál era la situación? Bueno, mire, me impidió estar con mis hijos en su momento de adolescencia. Me dolió mucho, a ellos también les dolió mucho. No pude estar en la muerte de mi padre. Fueron cosas muy dolorosas. ¿Y guarda algún rencor al respecto? No. No le dedico ni un minuto de mi tiempo a los sentimientos negativos, para nada. ¿Y a qué se está dedicando ahorita ya? Bueno, soy ingeniero civil, procuro de tener una actividad siempre productiva y estoy cerca de un empresario importante, trabajo junto con el ingeniero Carlos Peralta en el grupo Yusa, estoy ahí de director general adjunto, tenemos un trabajo importante. ¿Tiene algún negocio aquí en Sinaloa? No, tengo una novia. Nada más. Sí, es buen negocio. Sí. Oiga, con su hermano tiene obviamente... Nada más relación fraternal. Nada en política. Nada de política. No. Oiga, ¿y a quién acusa usted de que fue quien lo metió en este problema de la cárcel? Bueno, políticamente, ¿quién fue? Sin duda el presidente Zedillo tomó esa decisión. ¿Por qué? No me cabe la menor duda. Eso había que preguntárselo a él. Pero usted, ¿cómo se siente? Pues mire, como muchos mexicanos, en espera de que haya un mejor sistema de justicia siempre. Sí. Viví del otro lado de donde viven la mayor parte de los mexicanos. Fue una lección muy importante. Creo que muchos mexicanos se duelen de una impartición de justicia que no es la mejor, y muchas veces no solamente es deficiente, sino que es profundamente dolorosa, y creo que es parte fundamental de lo que este país requiere, un verdadero sistema de justicia donde todos los mexicanos tengamos seguridad jurídica. Oye, hubo una acusación por recursos ilícitos en su contra. En este caso salió absuelto, pero ¿por qué lo acusaron? ¿Qué vínculos tenía usted tener? Me hicieron todo tipo de acusaciones, me hicieron 50 y tantas averiguaciones previas, me acusaron todo tipo de delitos que se les ocurría, ganaba yo uno y me empezaron a acusar otro, ganaba uno y me acusaron otro, una cosa terrible. ¿Y el caso de Rismo, ahí también
No, pues era una barbaridad, hombre, pues éramos familia, esa fue una acusación brutal, se demostró toda la inocencia y fue una cosa muy dolorosa. Sobre la pérdida, la ofensa, bueno, ya ni amuelan, ¿no? ¿Y le quedaron secuelas de toda esa situación? Bueno, yo he aprovechado y he tratado junto con mi familia que la secuela sea de madurez, de mayor compromiso con la sociedad mexicana, de una mayor humildad y de más cercanía con la gente que más necesita, ¿verdad? ¿Usted sale en 2005? 2005, junio de 2005. Ajá. ¿Qué, cuando salió, qué fue lo primero que hizo? Es una cosa muy impresionante porque hacía 10 años que no me subía un coche. Entonces fue mi familia por mí y aunque yo les pedí que fueran despacio, iban a 60 kilómetros, yo sentía que los árboles y los edificios me pasaban de manera muy violenta. Hacía mucho que no me subía un coche. Una cosa muy impresionante. Mira, las acusaciones de recursos ilícitos, ¿usted cómo las sintió? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo comprobar pues, esos recursos? Pues se comprueba con una vida de trabajo, ¿no? Y en el caso de los recursos de Suiza, que tengo entendido que... Todo se aclaró, se le devolvió a los empresarios que habían formado un fondo. No, ¿no se le devolvió directamente a usted? No, se le devolvió a los empresarios. ¿No eran de usted esos recursos? No, eso era, se sabía desde el día uno. Sí, ¿y por qué estaban empeñados en acusarlo? Eso pregúntenle a los que me acusaron. Les agradezco mucho su atención.